Hola amigos, bienvenidos al canal. En este video continuamos viendo fuerza sobre partículas y vamos a hacer un ejercicio acerca de ángulos alternos que ya vimos la teoría en los videos anteriores. Si quieren ver este video y todo acerca de fuerza sobre partículas, les dejo aquí un link que los llevará a la lista de reproducción donde podrán ver todos estos videos. Recuerden que este tema de ángulos alternos nos va a ser muy útil para resolver los ejercicios de estática de fuerza sobre partículas. Así que veamos rápidamente en este video un ejercicio donde apliquemos lo ya visto. Recordando de esos videos, AB representa nuestra primera línea recta, CD nuestra segunda línea recta, las cuales son paralelas entre sí, y nuestra tercera recta, MO, es transversal a estas dos. Y este conjunto de tres rectas forman diferentes ángulos, en el cual tenemos a el ángulo alfa, que está compuesto por estas dos líneas rectas, cuya magnitud de ángulo, es decir, el ángulo que tenga, va a ser exactamente igual a este ángulo que tenemos aquí. De igual manera, nuestro ángulo beta, que es este formado por esta línea y esta otra línea, va a ser equivalente a este ángulo. Van a valer exactamente lo mismo y este ángulo está conformado por estas dos líneas rectas. Después tenemos al ángulo gamma, que es este que tenemos aquí, formado por estas dos líneas, y este ángulo interno va a ser equivalente a este ángulo gamma que tenemos aquí, formado por estas dos líneas. Y por último, este ángulo teta formado por estas dos líneas rectas va a ser equivalente en magnitud a este ángulo formado por estas dos líneas rectas. Y esto va a ser siempre así. Y como lo vimos ya en todos los videos pasados, hay una tercera relación de ángulos que es la siguiente: la equivalencia de ángulos externos y también la equivalencia de magnitud de los ángulos internos. Pero tenemos una tercera equivalencia que va a combinar ángulo externo con ángulo interno, ya que como vimos en los videos pasados, el ángulo alfa al final resulta equivalente en magnitud al ángulo teta, y de igual manera el ángulo beta es equivalente al ángulo gamma. Por eso tenemos esto de este lado. De un lado de la igualdad tenemos los ángulos externos y del otro lado los ángulos internos. Alfa va a ser igual a teta y beta va a ser igual a gamma. Y ahora sí, teniendo toda esta información, resolvamos un ejercicio muy rápidamente. El ejercicio que vamos a resolver va a ser encontrar todos los ángulos que tenemos aquí a través de un único ángulo. Este ángulo va a ser de 53 grados formado por estas dos líneas rectas. Y si nos basamos en nuestro esquema principal, 56 grados vale teta. Entonces comencemos desde lo más básico. El ángulo interno teta es equivalente a este ángulo que tenemos aquí formado por estas dos líneas, que sería este ángulo. Así que apuntemos ese valor. Y ya tenemos dos valores de los 8 valores que tenemos que encontrar. Y aquí es donde tomamos en cuenta el ángulo de una línea recta. Si tenemos una línea recta cual sea, esta línea recta va a tener 180 grados. Los podemos medir de este lado o por debajo. Por debajo también cumple 180 grados y hacia este lado otros 180 grados. Considerando eso, podemos obtener fácilmente los ángulos de gamma, porque sabemos el ángulo completo de CD. Entonces, gamma más teta van a ser igual a 180 grados, porque estos dos ángulos sumados nos dan el ángulo de una línea recta. Entonces, considerando eso, sabemos que de este lado a este otro lado van a haber 180 grados. ¿Y cómo encontramos entonces el valor de este ángulo? Bueno, pues podemos hacer 180 grados menos 53 grados nos va a dar igual a el ángulo que nos falta de este lado. Haciendo eso, obtenemos lo siguiente. Repitiendo, 180 grados menos 53 grados va a dar igual a 127 grados, que es esta operación que hicimos de este lado. Entonces, ya tenemos el valor de este ángulo gamma y, según nuestro esquema, este ángulo es exactamente equivalente a este otro. Así que este ángulo que tenemos aquí va a valer lo mismo, 127 grados. Así que ya tenemos otro ángulo. Ya encontramos todos los valores de nuestros ángulos internos, nos faltarían estos ángulos externos. Lo que hicimos en los videos pasados fue considerar este mismo factor de que una línea recta forma 180 grados, como
Bueno, pues aquí tenemos 53 grados y si continuamos el ángulo hasta el otro lado de la recta, haríamos otros 180 grados. Entonces, para encontrar este ángulo, lo único que tendríamos que hacer es 180 grados menos 53 y obtendríamos este ángulo. Eso lo hicimos en los videos pasados porque no consideramos estas igualdades que ya aprendimos en esos videos. Así que ya es más fácil encontrar estos ángulos externos faltantes. Comencemos con este ángulo que es alfa. Este ángulo alfa, según nuestra igualdad, va a ser equivalente a nuestro ángulo teta. Y nuestro ángulo teta, que es el que está en naranja, vale 53 grados en nuestro ejercicio. Así que alfa va a valer 53 grados. Y ya que tenemos el grado de alfa, sabemos que ese ángulo es equivalente a este otro ángulo externo. Así que si vale 53 alfa, aquí tenemos otro ángulo de 53. Y ya tenemos 6 grados de todo nuestro esquema. Solo nos faltaría beta. Y beta es equivalente a gamma. Y tenemos el valor de gamma, que es este en verde. Ese ángulo, para nuestro ejemplo, vale 127 grados. Así que mediante esta equivalencia sabemos que beta va a valer 127 grados. Y el último ángulo restante faltante es este, y según nuestro esquema, beta, este ángulo externo, va a ser igual a este otro ángulo externo. Así que ya tenemos el último valor faltante de nuestro esquema. Y a través de esto que aprendimos y estas equivalencias, hemos podido encontrar nuestros resultados con tan solo una resta. Y este tema de ángulos alternos nos va a ser muy funcional para resolver los ejercicios de fuerza sobre partículas, porque estamos trabajando con la ley del triángulo, que proviene de la ley del paralelogramo, el cual se basa en los ángulos internos y externos para encontrar las fuerzas resultantes, así como las fuerzas que se apliquen sobre una partícula. Por ello, la importancia de ver este tema de repaso para que en los ejercicios lo hagan más rápido. Si les gustó este video, háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. En el siguiente video, si siguen viendo la lista de reproducción, verán un ejemplo, pero con una recta transversal en sentido contrario, ya que a muchos les causa confusión si tienen una línea en el otro sentido. Pero todo esto que ya aprendimos se aplica tal cual. Así que sigan viendo la lista de reproducción y yo los veo en el siguiente video. ¡Bye!